Bueno, y voy a pegarme una comida mexicana. A decir verdad, desde ya ha pasado un tiempo desde que como comida mexicana. Lo digo desde que yo estuve en Oregon. Sí, porque estuve en Estados Unidos, en Oregon. Entonces, mi madre anfitriona también me hacía tacos seguido. Entonces, a los tiempos voy a comer tacos. Tacos, estos son como que Doritos. Y es interesante cómo le ponen la combinación como que mexicana con el aguacate y caviar, o sea, huevos de pescado aquí. Como sabrán, los huevos de pescado son una forma de representar la fusión entre México y Japón, porque Japón es una isla y está rodeada de pescados. Chorizo, ensalada, Inca Kola, que nunca puede faltar, papas al ajillo y papas con chile. Todavía falta que venga una fajita, se llama fajita. Yo no tengo idea de comida mexicana, así que simplemente voy a comer y disfrutar. Yo no tengo idea, yo no soy mexicano, yo no sé nada de comida mexicana. Aquellos mexicanos que me estén viendo, pues en Japón también pueden tener un poco de su comida. Con su permiso, vamos a aprovechar para comer. Buen provecho, itadakimasu. Aquellas personas mexicanas de origen mexicano que me estén viendo, me podrán decir en los comentarios, como yo no sé nada de México, me disculpo por eso. No tengo experiencia con comida mexicana. Me podrán decir, ustedes comen los nachos con guacamole, por supuesto, pero el guacamole tiene huevos de pescado encima. Déjenlo en los comentarios. Y a decir verdad, esta es mi primera cena de este nuevo año 2016. ¡Qué delicioso! Por supuesto, no puede faltar mi Inca Kola. Creo que usualmente la Inca Kola las encuentras en restaurantes mexicanos dentro de Japón. La verdad no estoy seguro. Este taco de aquí me parece delicioso. Ciertamente tiene carne de cerdo, pero no sé cómo lo llamen los mexicanos. Traduciendo en ecuatoriano, sería como que es carne de cerdo como que de hornado, así súper rico. Me parece un cague de risa que hagan así. Ese, en cambio, es un taco de salmón. Entonces, ¿no les parece extraño? ¿Hay tacos de salmón? Creo que no. Entonces, por eso pienso yo que es una combinación bastante interesante entre Japón y México. Una cosa a tener en cuenta es que es un cague de risa como mi madre anfitriona está intentando cortar un taco. Se supone que los tacos tienen que comerse con la mano, ¿verdad? De un solo mordisco y con ambas manos. Pero es un cague de risa como le está cortando. Creo que yo también... Yo no soy mexicano, pero lo veo extraño que corte un taco. Pero bueno, eso es lo que hay. Y ese taco de ahí es de carne rostizada. Carne rostizada, carne de cerdo y eso es carne de salmón. ¡Qué buena combinación! ¡Oh! Ahí lo tienen, una fajita. Tortilla, ¿coco? Arigato gozaimasu. So we have to wait for the tortilla? Tortilla, tanto. Of course, this is for make tortilla. Aru. Nani kore. Mierda, es que yo no soy mexicano, no entiendo un carajo. Shiranakatta. Okay. Esta es la fajita y aquí están las tortillas. Deleítense. Lamento no poder darles un poco. Perdónenme. Tortillas. Aunque esto es de plástico. Tengo entendido que estas cosas originalmente en México son de metal. No estoy seguro. Perdónenme por ser tan ignorante en esto de México. Audiencia mexicana, lo siento. Soy un ecuatoriano en Japón. Ignorante en todo, perdónenme. Mierda, ya no voy a avanzar, ya me comí todo.